verga, yo voy a traer la pala, yo voy a poner el nicho. Tú no vas a ganar, ni siquiera por capricho. Eres mi causa, te quiero y yo ya te lo he dicho. Pero en estas situaciones todo me llega al fin. Para ganar yo ya había hecho puntos. Tú quieres ganar limpio, yo no con trucos. Para representar nos vamos juntos. Y tú con Willy te vas a pelear por el quinto punto. Famosazo, sano. Yo no te hago caso, ni te doy la mano. Dale. Rapeando de noche y de temprano. Y todo ese viaje no va a ser en vano. Sí, el trayecto, mis hermanos, te juego. Por esa razón que yo llego y me elevo. Si tú quieres, yo pego y hasta me quedo. Y si lo represento es porque se los debo. Tú eres un chiste. A la firme, ¿viste? De que tú das el doble y yo te doy el triple. Pudiste ser, pero no fuiste. Última. Nosotros sos Almo Freestyle, reventando, directo o en zigzag. Tú por borracho ya no eres artista. El Raymond Manco del freestyle. ¡Dale! ¡Fuiste de la competencia! Soy el que más tiene esencia, el que no tiene demencia. ¿Por qué no va a salir mi cuenta que yo he sido tu influencia? Ay, por favor, porque no te conviene. Por eso es que no le cuenta el nene. ¿Saben a quién como le dicen el Nicola Porchela de Huancayo? Porque aquí nadie te quiere. ¿Por qué no se lo has dicho, no se lo has contado? Maldito demente, porque me da la razón cuando yo digo que no lo quiere la gente. Te vas con Willy porque ha perdido injustamente. O te digo que es mentira, solamente para improvisar. Ay. Que te vas con Marvel, eso es verdad. Porque eres de P09, pero lo quieres camuflar. Y eso es hace rato, eres el maldito novato. Y es más, mira cómo sacó este mongolo. Cuando cantaste tercero en la nacional, llorabas por el polo. Última. A veces no se dieron cuenta que hace tiempo tú te vendías a una tienda y yo te daba la reprimenda. Pero eres un vendido y eso no se dan cuenta. Yeah. Ya hace rato, ¿eh? ¡Bum! Llega ahí, hermano. Ok, gentita, mano, vamos a empilarnos, pues. Gente, apoye, apoye. Gente, apoye. Ok, ok, ok. Manos arriba, sí, sí. Mucho tiempo que dice que es hardcore, pero me caga de risa, doy paliza al por mayor. ¿Sabes por qué? Porque soy el profesor. Este no es Huancaíno, como se dan cuenta, solamente porque él no toma alcohol. Dale. Dice que tiene abstinencia, que nunca ha tenido esencia, que no tampoco tiene presencia, no gana en las competencias. Pero si él pasa, es como si pasara yo. Pero si pasara yo, sería mucho mejor. ¿Lo sabes tú? Dale. ¿Lo sabes tu actitud? ¿O lo sabes tu actitud? ¿Lo sabes mi magnitud? Tengo virtud. Represento a la juventud, también a los de school. Porque no existe nada de eso, solo existe a tu salud. Sí. Es como se dice en esta tierra, que está diciendo esta perra, le gano en la guerra. Esto es lo que viene y te aterra, siempre te corto con la sierra. Ahora me viene a presumir del polo, pedazo de mongolo, sí. Siempre te has quedado solo, porque los demás te tratan como mongolo. Dale. También yo, por supuesto. Dale, dale, dale. Cuando vengo hago lo correcto, y tú sabes, no soy perfecto. Dilo. Y nunca lo he sido, siempre lo he demostrado en vivo. Escucha qué es lo que te digo. Cody, en el fondo sabes que te encanta este sonido. Última. Última todavía, ¿quieres que le dé esta paliza? Sí, me sí. Caga de risa. Mano, dice que te invite como esa brisa. Borra la sonrisa. Toma el agua cielo, o te vas pa'l cielo. Porque te maté y estás alzando vuelo. Yo no alzo vuelo, si yo tomo es porque quiero. Si yo tomo es porque puedo. Mano, yo sí que me elevo. Eres otro huevón que quiere venirse a meter este juego. Dale. Recuerda que si no me atacas es que me tienes respeto, pero más miedo. Debes de entenderlo, yo rapeo, lo conservo. Para algunos dicen que estoy tranqui, supieran que por dentro soy un enfermo. Mano, se me zafó un perno. El polo yo lo recuerdo. A ti te daban un polo, pero después de la competencia tenías que devolverlo. No era así, dime, no era así. Lo peor es que no te daban ni plata, pero te ibas feliz.
mano. El P09 llenaron el plato, me dieron casa, me dieron jato, y lo que quieras, esto no me saco. Dale. Hay familia, cosas que ustedes no ven. No va a fallar el 50, pero intenta a ver si que llegas al 100. Pa, pa. Eres otro Gil que solo critica por los resultados. Ya que aquí no me dieron cariño, tuve que buscarlo en otro lado. Ay, ya lo he apoyado, sí, cosa que el tío no lo veía. Cosa que solamente critica porque creo que te gana y te engañaría. Porque tú no vas a Lima, al menos una semana. Búscate tu cuarto, búscate tu cama. Vienes, batallamos y me critiques con ganas. Ahí te acierto las críticas, ahí te las compro. Pero si no haces eso, mano, a la firme vas a quedar como otro tonto. Dale. Es imposible porque no hay respuestas. Que falte ese respeto no hace que lo merezca. ¡Bien! Yeah. ¡No, hermano! Intentaste darle, pero no llegaste al 100. Tú tranquilo, yo le meto represent. Esto es creen de la creen. Que si yo voy a Lima, no te preocupes, que te voy a representar bien. Dale. Pero siempre pierdes. Cuando estás una ronda, siempre te dan muerte. Si pasa una ronda, solo es por suerte. Porque lo de Raptar son tus padres y te dan muerte. Dale. Raptar no eran mis padres, ¿estás confundido? Lo primero que eran ellos, que eran mis amigos. Que yo que pierdo en todos los colectivos. Y tú también lo hacías. ¿De quién habrá aprendido? Meterme todas las bombas. De mi compa Willy, que nos metemos en las ondas. Y él no pasaba nada. Se hizo flaca de una cosa solamente para que Raptar pase de ronda. Antes de ser flaca ya pasaba de ronda. Cody, donde sea sombra. Con Willy vamos a todos los lares, pero no mezclamos porque somos profesionales. Estabas cagado, dice que iba a todos los lares, pero nunca venía pa' mi condado. Siempre perdía con toditos mis hermanos. ¿Cuál es la solución? Irme pa' otro lado. Dale. Por mi flaca, ahora tengo comida. Por mi flaca, dejé la sativa. Por mi flaca, figuro en la movida. Consíguete una para mejorar tu vida. Lo digo con respeto, por mi flaca, siempre concreto. Mi flaca me mantiene y digo lo correcto. Soy un mantenido y encima lo acepto. Y encima lo acepto. Igual que a tus abuelos y tus nietos, no te voy a representar porque no eres serio. Primero deberías de salir de acá con tus propios medios. ¡Última! Con criterios, ¿qué es lo que te contiene? Si antes yo pintaba los trenes, ¿qué es lo que te pasa, nene? Y el colectivo que sea siempre, ¿qué pasa? No haces si tu flaca no viene. ¡Yeah! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, hermano! Conocemos al cuarto clasificado, hermano. Se conoce al cuarto clasificado en esta ronda, hermano. Se la lleva idea. A ver.